Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir. El día de hoy os traigo otra información nuevecita, como ya dije en el video anterior. Vamos a estar hablando de cierta información. Esto recuerden que nuevamente es información presacada. En el caso de esta particular ya sabemos algo de ella, que nos mencionó Diveblade en la última historia cuando se encontraron los hermanos, donde ya prácticamente nos robaron el ojo del labrador, ¿vale? Que era el robot este que tenía el ojo para controlar o una máquina. El telar del destino, que al final todavía no sabemos qué es, nada más escuchamos por palabras, pues nos mencionó de 5 personas problemáticas. Pues al parecer, en algún momento más adelante nos van a contar algo más como esto que está aquí, donde pues bueno, entenderemos un poquito más de qué es lo que está pasando o qué fue lo que pasó hace 500 años. Número 1, antes de leerlo, recuerden que esto pues, si bien no es leak, porque ya lo he leído, entre comillas, pues sí que trae cierto lore del juego y bueno, no hay que destriparlo si usted no quiere. Que realmente esto ya se veía venir. Ya se entendía por todo lo que sabemos desde la 1.0 hasta la 5.0. Pues prácticamente ya podemos hilar esta parte con lo último que nos dio Lightning. Así que tampoco es que sea un leak. Simplemente es una información que hay que recalcar y recordar, sobre todo por esta 5.0 hasta la 5.8, que es donde terminará el último evento de unión entre Shnaya y Natlan, y ya veremos qué pasa. Venga, nos comentan que hace 500 años se produjo una gran revuelta en el reino de Caenria, en la que el viejo rey, casi trastornado, planeó romper el sello del laberinto de Ymirsul. Recuerden que el Ymirsul, ¿vale?, permite cambiar, ¿vale?, la historia en general de Teyvat. Si tú dices que, por ejemplo, tu hijo se murió en una guerra, ¿no? Ah, pues vos cambio el Ymirsul y hago que mi hijo pues no muera en esa guerra, que muera otro. Entonces, al tocar esto, pues obviamente iba a afectar a todas las personas de Teyvat que hayan tenido en contacto con esta persona. Por lógico, repito, yo me estoy inventando lo del hijo, no tiene nada que ver con la historia. Pero bueno, me supongo que algo así habrá pasado que ya no darán más contexto, dice. En esta revuelta no solo provocó el derrocamiento de la corte imperial, es decir, las personas que estaban en la ciudad de Caenria, pues no les pareció lo que quería hacer el rey, precisamente por una situación que podría ser esta que estoy diciendo. Yo no creo que de otra forma el rey nada más haya querido cambiar. Porque si algo le haber pasado, alguien lo manipuló, quién sabe, no sabemos, ¿vale? Entonces la gente se volteó contra él. Y lo que también provocó un enorme cataclismo en el propio continente. Es decir, esta opción afectó a todo el continente de Caenria. Si bien sabemos que Caenria, en la mayoría de los casos, lo hemos visto, o partes de ellas, debajo de la tierra, probablemente en algún momento esa tierra estuvo arriba. ¿Cómo que estuvo arriba y luego abajo y ahora está enterrado? Recuerden que cuando pasa cierto tiempo, la naturaleza vuelve a reclamar las tierras donde se haya construido estructuras y obviamente puede llegar el momento a terminar de cubrirlas. Por ejemplo, aquí en México ha pasado que las ruinas de... Por ejemplo, Palenque queda cerca aquí donde yo vivo, ¿vale? Como a 2-3 horas, pues las ruinas de Palenque están totalmente sumidas en la selva. Entonces, para poder acceder a esa zona, se tuvo que limpiar las pirámides, se tuvo que cortar ciertos árboles, se tuvo que retirar cierta tierra, etcétera, para poder tener acceso a ellas. Y aún así, todavía no se ha descubierto el 100% de la ciudad, precisamente porque no quieren que se deforeste, porque obviamente genera problemas climáticos, etcétera. Entonces... pues esa puede ser una razón de por qué Caenria a lo mejor está abajo, que ha pasado 500 años. En 500 años puede pasar un chingo de cosas, ¿vale? Entonces, los héroes, o unos héroes que no sabemos quién carajo son en general, se presentaron para determinar al viejo. Bueno, sí sabemos que los presentan como héroes, pero realmente al final no se volvieron héroes, son malos, ¿vale? O eso nos han dicho. Se presentaron para detener al viejo y loco rey Irmin, así se llama el rey Irmin, o eso así... Curioso que se llame Ymirsul el laberinto y él se llame Irmin, ¿no? O sea, interesante. Pero no pudieron evitar que ocurriera el desastre, es decir, no lograron cambiar el parecer del rey. Cuando llegaron, prácticamente el rey ya había activado su problema, ¿vale? Okay. Antaño próspera Caenria fue arrasada en una sola noche. Esto sí nos lo confirma Daifle, nos dice que pues prácticamente Caenria se fue a la mierda en una noche. Los 5 héroes que estaban allí se volvieron. Esta parte es lo que yo no entiendo, si alguien me lo explica. Yo creo que se volvieron malos, se volvieron contra el pueblo,
la gente creía que los iban a salvar, que iban a matar al rey, y al final se volvieron aliados del rey por alguna razón, no sabemos todavía. Porque eso es lo que da a entender Dainfleck, que ellos se volvieron malos. Pero realmente hasta ahorita no sabemos realmente en qué posición y contexto lo están poniendo como malo. Porque, por ejemplo, podemos poner, valga la redundancia, el ejemplo de Oro, ¿vale? Que tiene otros nombres, que al parecer, pues bueno, ha creado ciertas cosas. Por ejemplo, sin querer creó Albedo. Sin querer creó dobles de Albedo. Que los dobles de Albedo fueron malos, pero Albedo es bueno. Creó también al dragón, en este caso, que no me acuerdo cómo se llama, que es el veneno, ¿vale? Que peleó contra Devalin y Venti, ¿vale? Que eso es malo. También creó otro dragón que está en la nación de Fontaine, que no sabemos su nombre, que ya se me olvidó cómo se llama, porque si no los dicen, ¿vale? Y al final ese dragón creó básicamente a las Melusinas a la hora de morir. Los cinco héroes se convirtieron así en los cinco culpables conocidos como pecadores, temidos por todos los vivos. ¿Por qué temidos? Dainfleck nos explica que estos personajes fueron temidos porque obtuvieron una gran cantidad de poder a raíz de la catástrofe de Kearney. Algo así como cuando Peter Parker lo toca la ¿cómo se llama? La araña radiactiva, pues haz de cuenta que les cayó como una maldición o algo, y estos tipos ganaron poderes como si fueran dioses. Eso nos lo explica Dainfleck, aunque no nos lo explica en esta parte. Así que, chicos, esto es lo pequeño que podemos sacar. Si alguien quiere dejar algún comentario o texto de esto, pues bueno, ya sea como siempre, en la cajita de los comentarios. Nos vemos en la próxima. Bye.